Nos encontramos en estos momentos en las puertas del centro penitenciario de Villena, donde sobre las 11 de la mañana ha ingresado en prisión Milagrosa Martínez, condenada por el caso Gürtel. Ha llegado acompañada de sus dos hijos, que la han acompañado hasta el interior, han estado con ella y han salido. No han querido hacer declaraciones. Hemos visto a Milagrosa cómo ingresaba en prisión, donde pasará previsiblemente 9 años, que es la condena que ha recibido por estas adjudicaciones de Fitur.